Un parque es un lugar de esparcimiento, un lugar donde convive la familia unida y lo utiliza para diversión, o tal vez parejas para conocerse y hacer una nueva relación. Pero ¿qué pasaría si en este lugar sano y divertido ocurren eventos perversos, tal como una violación de una niña indefensa, y esa niña, con su mente inocente, tenga la oportunidad de volver del más allá para hacer justicia? En esta ocasión, te presento la historia titulada La Niña del Parque. Era un 2 de octubre del año 2011. Unos niños se encontraban jugando en un parque en Nuevo Laredo, muy famoso por sus dos enormes resbaladillas ubicadas en su entrada principal. Los niños muy felices jugando con una pelota, ya que sus familiares estaban en una carne asada y ellos estaban muy contentos en ese lugar. De pronto, a lo lejos, se podía observar a una persona viendo cómo jugaban los niños alegres y con su inocencia. Él los veía con una cara de lujuria, ya que sus intenciones con esos niños no eran nada buenas. Siguió observando y de pronto se acercó a una niña. Le hacía señas que viniera hacia él. La niña desconcertada no sabía qué hacer. Se quedó tullida hacia aquel hombre que le hablaba a señas y de pronto comenzó a caminar hacia él. El hombre se le acercó y le hizo señas para llevarla hacia otro lugar. Ella, un poco temerosa, lo siguió. Entraron, al parecer, al baño. La niña, más asustada, quiso huir, pero el hombre le tapó la boca y la metió al baño. La madre, después de horas de buscar a la niña en el parque, fue al baño a ver si se encontraba ahí. De pronto, localizó su sudadera blanca, la reconoció al instante, y cuál fue su sorpresa cuando entrara al baño encontró sangre y su hija. Estaba tirada, no supo qué hacer, salió corriendo para avisar a las autoridades. Entraron los paramédicos al lugar. Observaron a la niña ahí en el piso, completamente sangrando. Estaban viendo sus pulsaciones, pero al parecer ya no había nada que hacer. La niña había sido violada y matada brutalmente. Después de un tiempo, la familia logró recuperar tan grande pérdida. Pero mientras tanto, en el parque, sucedían cosas espeluznantes a raíz de ese asesinato. Como en muchas ocasiones, se podía observar que los columpios se movían solos en la noche. O simplemente los juegos, como si alguien estuviera jugando en ese lugar aún. Los veladores mencionan que en ocasiones se puede observar en las madrugadas, donde una persona o una sombra pasa y se desvanece completamente en ese lugar.
días después de aquel acontecimiento fatal. Era un día donde se encontraban familias visitando el zoológico del parque. Ahí se podían observar diferentes tipos de animales, algunas razas exóticas, algunas muy comunes. De pronto, se encontraba una familia observando el área de unos animales, cuando despistadamente un niño salió del grupo de sus familiares y se fue al área de donde se encuentran los toros, ya que él tenía la intención de tocarlos, y entró sin que nadie lo pudiera observar. El niño caminaba lentamente, ya que el piso se desvanecía y abajo se encontraban los toros. El niño ya un poco más temeroso, no sabía cómo regresar, así que siguió caminando para tratar de bajar. Cuando de pronto dio un paso en falso y alguien lo tomó del brazo. Era la niña, la misma niña que había sido violada y brutalmente asesinada días antes. La niña solo le dijo que no lo volviera a hacer y se marchó y desapareció completamente. Días después se encontraba Mariana con su nuevo ciberamigo platicando en su celular. Pero ese ciberamigo era esta persona que había violado a la niña días anteriores. Mariana no lo sabía. Ella entusiasmada quería conocerlo a él. Seguían platicando. Él le proponía que se vieran en el parque. Ella aceptó, muy gustosa. Y esta persona tenía a su próxima víctima, a Mariana. Mariana llegó al parque, lugar donde se había quedado de ver con su nuevo ciberamigo, pero no sabía lo que en realidad le esperaba esa noche. Mariana llegó y se sentó en una banca a esperarlo. Y de pronto, detrás de los árboles, salió esta persona, entusiasmada para ir a ver a su nueva víctima. Le dio la mano. Mariana, asustada, dijo que él no era, ya que él había dicho que tenía 22 años y aparentaba más edad. Él la tomó del brazo fuertemente y ella, asustada, se fue de ese lugar. Temerosa, empezó a observar que lo seguía. Ella caminó un poco más rápido. De pronto este tipo se le aventó a Mariana. Comenzó a abrazarla fuertemente, a amordazarla. Ella gritaba, pero él la seguía apretando fuertemente. Se dirigieron al baño. Él, estrujándola, la aventó. Ahí en ese cuarto, en el mismo lugar donde había asesinado hace tiempo a esa niña. El hombre entró de nueva cuenta para realizar su fechoría. Cuando la tocó, justamente volteó, ya que escuchó que alguien había entrado al baño. Salió corriendo a ver, cuando de pronto pudo ver a la niña. Era la misma niña que él había asesinado anteriormente, pero con una cara desgarrada. Él, asustado, salió corriendo de ese lugar. No sabía qué hacer. Esta persona seguía corriendo, ya que estaba muy asustado, su corazón latía al 1000%.
La niña lentamente seguía caminando hacia él. Se podía observar cómo en instantes desaparecía y aparecía. Esta persona corría. Su corazón estaba latiendo fuertemente. Brincó una especie de puente que se encuentra en ese lugar para tratar de distraer a esa persona que la seguía. Cuando de pronto la niña apareció justo debajo del puente. En ese instante Mariana se reincorporó. Salió del baño muy asustada, sin saber qué había sucedido, ya que solamente el tipo se había ido. Volteó hacia todos lados y se fue corriendo. El hombre llegó al final de las escaleras. Saltó un barandal que se encontraba ahí. Se encontraba ya en lo más alto del parque, cuando justo al lado de él estaba la niña. Empezó a caminar lentamente hacia él. Él, asustado, caminaba hacia atrás lentamente, cuando de pronto dio un paso en falso y cayó. Llegaron al lugar agentes ministeriales para hacer una investigación. Pensaron que había sido un suicidio, pero nunca sabrán que fue la niña que él había violado y asesinado, y regresó a cobrar venganza.